Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre Dios, que camina con nosotros, nos acompaña, nos trae su mensaje, su evangelio. Estamos compartiendo desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 15, del 1 al 6. Hechos de los Apóstoles, entonces, nos acompaña durante todo este tiempo de Pascua, capítulo 15, del 1 al 6. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban, como manda la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y sacerdotes sobre esta controversia. La iglesia los proveyó para el viaje, atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que habían hecho con la ayuda de Dios. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe intervinieron diciendo: hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los sacerdotes se reunieron a examinar el asunto. Queridos hermanos, Hechos de los Apóstoles. Oye, pues no vamos a ver, uñan de emba, ella pa, yecuacano veñan de yarañe, da ele y fácil pa. Siempre vamos a encontrar controversias. El que quiere hacer el bien, queridos hermanos, pa yecuá bonana, todos los santos encontraron siempre, y algunas veces dentro de su mismo grupo, ¿entienden? Dentro de esa misma comunidad. Hana abeya ejaina. Los fariseos, no, pea peixana, no, pea peixana. Entonces, no se abren a la universalidad. Entre los este abeya ya ponen la circuncisión. Con ando y con los judíos, ni catuya lleva. O güero viajo, guatabeñan de yarara pereje. Así como el Señor Jesucristo nos invita. Y sin embargo, Pablo y Bernabé, que son, como dice el Papa Francisco, los que están, iglesia en salida, y cuá ponen a la necesidad del pueblo y de esta gente, de estos gentiles, de estos paganos. Y ellos dicen que hay elementos mucho más importantes, que es la vida de la caridad, del amor, del servicio, que es una verdadera conversión hacia los hermanos, hacia la comunidad. Y eso significa convertirse a Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.